que esta es la entrada. La entrada de Tepic, que va que está ahí. Está feo. Vale, estas son las piscinas de Tempisque. Vean, para que la gente las conozca. Que tuvimos turismo, ¿ve? Hace años. Es una lástima que no las arreglen y las preparen de nuevo. Buenas. ¿Qué opina ahí de que están secas las piscinas? Esperamos que llueve, para que se llenen, cabrón. Más que traíamos a bañar aquí. Estas piscinas eran grandes, pa. Son grandes, honestamente. Si las arreglaran. Cuando era niño, yo le digo a ese pez que no las miraba inmensa. Ve, si estas piscinas las arreglaran, fuera otra onda. Cojutepec, que tiene esta piscina, pa. A la par de bosque. Quedará bonito que las arreglara. $2 la entrada. Para la gente que ve este video, estas son las famosas piscinas de Tempisque, ubicadas cerquita de la Panamericana y de la calle principal de Cojutepec, que es la primera, la que va al punto. Está bien cerquita, a unas 2 cuadras está de Cojutepec. Es una lástima que nunca los alcaldes han querido hacer algo por ella, pero no, porque son piscinas grandes, tiene vertiente propio, porque esta viene de un vertiente que es propio de aquí mismo, de la zona. Y ve ahí, tiene buen chiflón de agua. Nos vamos a meter a la piscina para que vean que estamos adentro. Solo vea el vertiente que tienen, es grande, ¿ve? Para que sean funcionables, ¿ve? Lástima que no. Lástima que no. No las han arreglado, las han preparado. ¿Ve? Son piscinas grandes. Tuviéramos como cojutepecanos donde venir a disfrutar un rato. ¿Ve? Nos estamos hablando de una piscina de unos 2 metros aproximadamente. Es una piscina grande, ¿ve? Y aquí andamos con mi amigo, ¿ve? Aquí, ¿ve? Un saludo ahí. Saludos. Buzo ahí que está liso, Toño. Bueno, aquí está más liso aquí. Uy, vamos a ir pasando el peligro. Vaya, es el vertiente de la piscina. Fuera bueno, va, que la llenaran, va, y las prepararan, va. No necesita la alcaldía, no necesita un gran puño de fondos para arreglar. Solo retoques, nada más. Solo retoques y ver que haga un tobogán, queda esto bonito.
Estamos hablando que tiene la... ¿A quién es de gestionar? Ahí en la alcaldía tiene que haber algún departamento que hace esto, que sea desatendido. Tal vez sí, que le cayeran unas peticiones del pueblo con Jutepecano. Que las necesita, sí, porque... Para que... Tiene su propio vertiente y... Y agua nacida de agua, ajá. De barranco. De todo nosotros este cerro. Nosotros cuando éramos niños, aquí veníamos a bañarnos. Hoy nuestros hijos vinieran a hacerse los trabajos. Vinieron a bañarse, pero no. A los cheritos, allí un saludo. Vinieron a bañarse. Baño los lunes, digo, sábado, me bañé. No hemos encontrado agua. Agua sí, pero las piscinas están vacías. Las piscinas están rotas. A este chico se quería llevar la cosa, el gordo, el solo. Digo, allá la cosa. Vaya. Esta es la de niños, ve. Tenía piscinita para niños, ve. ¿Ve? Tenía su piscina para niños. Y aquí viene un río que viene de parte de Cojutepeque. Para los que van a ver este video, comenten para que el alcalde tal vez logre ver estos mensajes y hace algo por estas piscinas, pues están abandonadas. Y mire qué bonito es, mira. Y hacerle algo creativo, pues. Tienditas, algo, que invente algo el alcalde. Cabañas para que la gente venga, hamacas. Algo que le pueda poner y se pueda hacer algo. Por las piscinas. Y esta es una de las calles que viene de la piscina. Tiene dos entradas. Tiene dos entradas. Esta es una, esta es la principal, pero esta está arruinada. La otra está bien. Si está cerquita lo que es el centro, el Cojutepeque. Por lo menos del centro está como a 5 cuadras lo máximo. Y de todo esto nace el vertiente de esta parte, que es lo que nace el vertiente. Ya les voy a dar una toma para que vean. Y aquí está mi amigo, el Tirín, que ahí va a salir en el video. Y ya viene cansado porque no sale a caminar. Uy. ¿Venís cansado, Toño? Ah. Toño. Sí. ¿Y te ibas a bañar? Sí. Oye. Ya viene la tormenta. Viene el. Vaya, esta es una de las calles. Esta está mala. Pero no son cuadras, ¿no? Dos cuadras aproximadamente lo que tiene. Tendría que arreglar el alcalde. O los encargados de todo esto. Y hasta la otra, que la otra está bien parejita. Está normal. Pero si se lo propusieran, esto quedara bonito. De aquí, ve. De acá es que nace el agua, ve. Esta parte. Andando caminando. Es que nace el agua, ve. Es pan caliente. Vaya, toda esta zona es que nace el agua, vertiente propio para las piscinas. Mira. Ve. Aquí todo esto está el vertiente. Aquí nace el agua, en esta zona. Y aquí ahí sale el vertiente hacia abajo. Allá baja otra quebradita, ve que es aparte, creo yo, del vertiente. Vamos a ir a ver. Comente sobre estas piscinas. Porque tal vez lleguen las autoridades competentes para que hagan algo. Ahí va el rillito. Y ese rillito ahí nace. Por ahí nace, cuando este es el palito como seco.
Ahí nace. Allí pues el troncón de ese palo aparece, de palitos delgados, secos. Ahí va el rillito allí abajo. Vamos a tomar un poquito, tal vez llegamos. Toño, ¿te vas a bañar? Ahí en el rillito te voy a bañar. Ahí te bañas, ve. Ahí sale el rillito pequeño. Bueno, mira. Aquí hay, ve. Y aquí, por aquí nace el vertiente, ¿ve?, de esta piscina, ¿ve? Y que un llamado, con este video creo que podemos hacerle un llamado a los encargados para que puedan ver si pueden hacer algo para, con las piscinas de Tempisque, para que los cojutepecanos tengamos donde venir a darnos un chapuzón. Vaya, por lo menos este chiquitín, si estuviera lleno ya lo hubiéramos bañado, ¿ve? Ya se hubiera dado la ducha y ve. Mira, y aquí le vamos a hacer una toma de las piscinas, ¿no? Muy bonita. Eran piscinas grandes, ¿ve? Antes hasta había lavanderos, me acuerdo yo que había lavanderos para estas cosas. Había gente que venía a lavar aquí. Mire, si se fijan, ahí cerca pasa la autopista, ¿ve? Allá se ve en medio pasar los carros. No van a alcanzar a ver eso. Pero ahí pasa, ahí nomás la autopista. Está cerca pues de la ciudad. Oiga, pues ahí se ven los carros. Vámonos, muñeco. A ver si debemos bajar acá. Por aquí vive el primito, ahí. Sí. El primito acá que le ha fregado la mano. Yo creo que por aquí. Por aquí vive. Por aquí había una historia también de acá. ¿Te acordás de un señor que decía que peleaba con el diablo? ¿Eh? Había esa historia también. Sí, es en cuatro visiones. Cuatro visiones las acá. Bueno, vamos en busca de los lavanderos de Tempisque. Caballos, por aquí me echaban los caballos. Sí, hombre, aquí me echaban. Yo ya hace 20, unos 20 años o más que ya vine. Unos 25 años. Cuando esto funcionaba. Gracias, pues. Ahí están, ¿ve? Estos son los lavanderos que tienen en Tempisque, ¿ve? Con agua natural. Nada de agua potable, agua nacida. Guache, la gente aprovechado. Me imagino yo que no pagan agua de ándano, de agua nacida para las casas. Sí, allá. Porque por aquí no hay sembradillo. Sí, no. Porque, ¿y ahí? Como digo, no, yo vengo para el tema. Yo tenía la idea de que... Vamos para el sembradillo. Vamos para el sembradillo. Va, Tempisque, este se convierte en río más abajo. Sí, ya, ya. Ya en invierno esto está quebrado, ya debe poner más. Este es que es un rillito supuestamente, pero es pequeño. Me iba a decir como que es un cayuco, pero no es cayuco. Aquí viene a lavar la gente de Tempisque, de cerca de las comunidades de Quibe. Y con agua natural. Las pilas, pues este es vertiente, viene del vertiente que está aquí en Tempisque, que vienen estas aguas, pues.
Y son aguas naturales. Como nosotros cuando éramos niños veníamos al tomar. Martes y miércoles se lava. Ya para el viernes. Aquí llega el agua y esto llega a los lavanderos. Los lavanderos. Y para comunidad también, mira, porque ahí va el tubo que jalan para las comunidades. Y el río nace aquí, en esta zona. El río aquí viene. Subiste ahí. Subiste ahí y vas a ver que ahí va el río. Ahí va el vertiente. Si aquí he andado yo. Si he andado de ahí explorando, como dura el explorador. Ahí, vaya, mira, ahí viene el río, ahí está el vertiente, es aparte del río aquel que viene de la ciudad, ¿ve? Es que te viene del vertiente. Pues si es agua limpia y no está, pues. Ve, allá el vertiente aquí está, ¿ve? Vamos a otra parte del vertiente. Este pedacito es el que la gente tiene que cuidar. Sí, este. Que no lo contaminen. Sí, ahí está el vertiente, ves, el vertiente está ahí después del Chichicaste. Ahí en el corobón, ¿verdad? Y ahí está el pájaro nacional, ¿ves? Ave nacional. Algún bocadillo. Ah, este es el vertiente cabal del. De Tempisque. Sí. Yo creo que tal vez para beber no, pero para uso de doméstico. Sí. Ropita, trastos, no había ni. No, y no se han ideado tenerla más limpita todavía. La idea es tenerla más limpita. Por ejemplo, estos que viven aquí, imagino yo que. Aquí se van a ir a bañar. A hacer unos pocitos aquí, vamos. Ya no importa lo que estamos haciendo. Vamos, Tu mamá te pega, ¿no? Vale, esta es la calle que está nítida y que está bien, bien, bien bonita para bajar. Va a estar con carros sencillos, puede bajar. Y allá va la principal al fondo, la que va hacia la autopista. Allá donde mira los últimos árboles, es la principal. Hay una bendición de agua acá. De todo esto es que nace el vertiente. Para el que está encargado de en la alcaldía o el que le toque esta, le no, toque a pero los vamos a... Aquí en el video, ¿ve? Un saludo para todos los suscriptores de Los Cheritos y para los que no se han inscrito, pues los invitamos a que se suscriban y nos den like. Queríamos comunicarles que hemos venido este día acá a lo que es este pique y los invitamos pues a que se unan a la limpieza aquí. Este lugar necesita limpieza y está bonito. Y a las autoridades competentes de la alcaldía, que por favor no dejen solo al pueblo cojutepecano, ya que se unan a reparar acá los pocos lugares que nuestra ciudad tiene de diversión sana, ya de que se está acabando todo eso en nuestro departamento y nuestra cabecera departamental de Cojutepec. Mira, hasta sombrita bien bonita, hasta sombrita bien bonita tiene, mira. Para los amigos que van a ver este video, espero les haya gustado las piscinas de Tempisque. Suscríbase al canal de Los Cheritos y sígalo viendo. Y suscríbase, que los ayuda bastante. Hasta pronto.